A ver, hay una inversión en energía solar para Sonora. Urge esto. Jonathan, ayer lo anunciaban en la gira de la gobernadora y también las necesidades de Sarik para irme un corte y regresar con el teniente por acá en Proyecto Puente. Jonathan. ¿Qué tal, Luis Alberto y amigos del auditorio? Y en Nova y de Acero invertirán 115 millones de dólares en Caborca, Sonora. Así lo confirmó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Las empresas anunciaron la firma de un contrato a 20 años para el suministro de energía limpia que será generada en una nueva central solar fotovoltaica de 110 megawatts de capacidad que se ubica en dicho municipio sonorense. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la gobernadora. Sí, pues se lo comentó Forfi, y bueno, pues ahí estamos ya listos. Genova llega a invertir en esa planta con una inversión ya de 115 millones de dólares, tal y como lo habían comentado, pero pues ahora ya es una noticia, es público. Conjunto se explica que Genova se encargará de la construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del parque solar, el cual destinará el 100% de su capacidad a la Mexicana de Acero. Este contrato representa el primer instrumento de compra-venta directa de energía entre un generador privado y un usuario final. La firma de este contrato entre dos empresas privadas es otro hito alcanzado por el proceso de la reforma energética, señaló Pedro Joaquín Cotwell, secretario de Energía. Pues esta es la parte de la inversión, Luis Alberto, que se dio el día de ayer en el marco de la gira de la gobernadora. Fue una gira, porque también sí, hay mucha necesidad por allá. Y ahorita si ves a la gobernadora, le preguntas de esto también, de claro, esto que está pasando en Bahía de Quino, que es terrible. Sí, ayer durante la gira por el noroeste, la gobernadora Pavlovich pues anunció... más bien, entregó 340 acciones de vivienda en beneficio de 1.435 personas de los municipios de Altar, Oquitoa, Tubutama y Sarik, con una inversión de 28.4 millones de pesos. Las demarcaciones visitadas, el principal problema es el desabasto de agua potable. En este sentido, Elmer Montoya, presidente municipal de Tubutama, pidió a la mandataria apoyos, pues dijo, son muchas las necesidades del municipio, pero la prioridad es el problema del desabasto de agua potable en el ejido La Sangre, pues se requiere la rehabilitación del pozo. Pues así. ¿Y la seguridad? Veo ahí que hay quejas de seguridad. ¿Cómo están? Porque son pueblos olvidados esos, Pues sí, fíjate que las principales peticiones que le hicieron a la gobernadora fueron en el sentido del agua. También el alcalde de Altar se pronunció por arreglar el problema. La mandataria, fíjate que nos explicó Proyecto Puente que hay 20 municipios aún con severos problemas de desabasto de agua potable, por lo que dijo que el proyecto de la desaladora Guaymas-Empalme es necesario. Así que vamos a escuchar parte de lo que nos dijo del desabasto de agua. El tinaco, construirlo ya 100%, porque pues lo que no va a dar suficiente lo que se hizo, no, presidente, como bien lo dices, no va a ser suficiente. Entonces tenemos que invertirle ahí y tenemos que ver con Sidiuri, con CEA y con SECOP lo elegido a la sangre. No pueden seguir la gente sin. Así es, Luis Alberto. Todos los detalles de la gira de la mandataria del día de ayer están todos en la página proyectopuente.com.mx para ser atendido uno por uno, para que la ciudadanía pueda ver las carencias en aquellos municipios del oeste del estado. Muy bien, gracias. Buenos días. Voy a hacer un corte y vuelvo por acá con más información. Ojo, hay muchísima, la gente está indignada en redes sociales, por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, de todo lo que está ocurriendo con la venta de la playa en Bahía de Quino. Ojo con eso. Vuelvo con el subjefe, Teniente Coronel Ernesto Leiva. Estimado Radio Escucha.